Pues ya estamos aquí, mi querido Pudor Latino, en otro podcast más que se llama Toma Libre. Saludos a Nueva Orleans, que por ahí está. ¿Tú crees que exista una ciudad o un puerto que se llame Pensacola? No. Pues sí existe. No lo sé. Sí existe. Por lo visto, sí. Sí, yo es que estaba viendo la película de Godzilla contra King Kong, creo que era, y decían, es que Godzilla está, sí, la de Godzilla contra King Kong, Godzilla va a atacar Pensacola. Yo dije, no mames, no existe esa mamada, pero no, sí existe poder. Sí existe, okay. Está entre Nueva Orleans y, ¿dónde te puedo decir? Tampa. Tallahassee. Tampa Bay. También existe Tallahassee, cabrón, no mames. Yo pensé que era una mamada. ¿Dónde escuchamos esa palabra de Tallahassee? Me suena. No tengo la más mínima idea. Lo vimos en una película, pero no me acuerdo en cuál, que decían a un güey Tallahassee. Pero no me acuerdo. No me llega la... el nombre. O sea, sí me hace, se me hace conocido, pero no tengo como que el recuerdo. Sí, es que también yo no sabía que existía Panamá City, Panamá City Beach. Estoy tratando de ubicarles por dónde, pero no. ¿Ves que Estados Unidos tiene la Florida que está salida, no? Está pegada a Cuba, donde está Miami, Tampa. Entonces hace como una U hacia Orleans en Luisiana, donde les pegó el huracán bien cabrón que era Katrina, ¿te acuerdas? Ajá, sí, hace un chingo de años. Entonces, Pensacola queda exactamente en medio entre Nueva Orleans y la Florida. Justo, digamos que en el piquito de la U. Yo pensé que era mamada de las películas. Dije, ay, se están inventando ciudades, pero no, sí existe Pensacola. Órale. Y hablando de pues, Pensacola. ¿Cuántas chingaderas? Pues ya, ¿qué vas a ver? Y hablando de Pensacola, poder. ¿Qué te crees, papi? Estuve leyendo una nota en la cual ¿sabías que Coca-Cola mandó a la chingada la Big Colota? ¿Quién? Coca-Cola. ¿Coca-Cola mandó a Big Cola, chingas madre? Sí. ¿Cómo? Lo demandó para que dejara de vender su producto. Porque y dice el rumor que pagó un juez. Porque ya Big Cola se estaba haciendo muy, pero muy popular aquí en México. Y estaban dejando de hacer muchas ventas de Coca-Cola. Entonces, tuvo muchas ventas Big Cola y estaba perdiendo ganancias Coca-Cola. Ajá. Y Coca-Cola lo demandó por la misma apariencia, porque utilizaba el mismo color rojo, letras negras, el mismo sabor, el mismo color, igual en el líquido. Y que inclusive hasta el mismo sabor. Y cuando fue la primera demanda, que fue en el 2000, creo que fue en el 2019, 18, por ahí así, antes de la pandemia, falló a favor de Big Cola y se encabronó Coca-Cola, volvió a meter otra demanda, metió más lana para que mandaran a la verga la Big Cola. No sé si por donde estás todavía hayas visto Big Cola, yo creo que ya no. No, aquí no existe. Entonces, pues ya desapareció de la faz de la tierra la Big Colota. De hecho, yo que es Red Cola, ¿no? Ajá. Tampoco, creo que esa como que la vi un ratito y ya también ya desapareció acá. Acá sí te la venden, no, pero te la esconden, güey, no sé por qué. Que tendrá también ahí los mismos pedos o qué. No lo sé, pero sí está. Sí está algo rarito, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, ¿nos ibas a comentar algo, poder? ¿Yo les iba a comentar algo? No. No iba a comentar nada. Ah, sí, les quiero comentar que ya nos vamos. No es cierto. No, es que aquí andaba viendo por ahí unas cosas que me llegaron aquí en el... ¿En el Amazon? No, en el celular. Pero me llamó la atención... que hay mucho ruido de... ¿cómo se llama esto? Temu, una aplicación. Ajá, son ventas de productos chinos. Sí, que está haciendo... yo no sé qué tan cierto o falso sea, ¿no? La gente que ya
Porque me imagino que tú no tienes esa plataforma, quiero creer. Sí. De hecho, yo he hecho compras. Sí. ¿Y si es real lo que ofrecen ahí? ¿A qué te refieres con real? Ah, mira, lo que pasa es de que así como veo de que, es que te vamos a... En Temu compré esta madre que, no sé, una chingo de herramientas a lo pendejo. Por solo 300 baros. No mames, por 300 baros no es eso, ¿no? De hacer está la puta calidad. Entonces se me hace raro, ¿no? Bueno, con, por 300 pesos apenas si compras algo de marca bien pequeño, ¿no? Un juego de llaves y ya, ¿no? Pero acá que te meten que el juego de llaves, que los dados, que el manero, que la matraca, que la chingada, que hasta su chingada madre también anda metiendo ahí. Ahí te va. Entonces así como que se me hace raro, ¿no? Ahí te va. Temu compré ya varios accesorios. Unos de regular calidad y otras no, vamos a decir que de, como si compraras algo en Tepito, así algo corrientón en la Merced, ¿no? O sea, clonadito. No clonado, a lo mejor no clonado, no digo, no sé si lo clonen las cosas o no, pero lo que voy es de que como que tienen buenas ideas, pero muchas son... tienes que ponerte trucha de que sean de buena calidad. Y es imposible por la plataforma, o sea, no te deja ver. Porque yo siento que tienen muchos votos. Porque muchas de las veces, por ejemplo, en Amazon, te dejas ir por los comentarios, ¿no? Las valoraciones que deja la gente. Y dices, esto tiene buenas valoraciones, entonces sí me la compro, ¿no? Y te confías y dices, qué chingón. Pero resulta que a la larga, ya cuando lo compras, pues no es lo que tú esperabas. Mira, yo compré un protector para mi llave de mi carro y me gustó. Porque es azulito, tiene el bisel dorado, se ve atractivo. Pero desde que lo compré, que no tiene mucho, tendrá como medio año, ya se está despintando, se está descolorando, ¿no? Okay. Esperas más por una funda, ¿no? O, a lo que voy, esperas a que te dure un poquito más, ¿no? O sea, más barato, pues también así te dura, ¿no? Bien. Exactamente, estás pagando por... Te están dando lo que estás pagando. Vaya. Ah, ya entiendo. Ok. No, es como que no. Sí, es que me empezó a poner mucho la atención eso y también como que he visto ¿cómo se llaman estas madres? Memes respecto al tema, ¿no? Que dicen que te ofrecen un taladro y te llega una chingaderita, ¿no? O sea, una miniatura. Exactamente. Tipo llavero, ¿no? O sea, mamadas así que me casi como que chinga. Bueno, pero hasta ahí ese tema. Ajá. Pero también hay por gente pendeja que no sabe leer, güey. Porque ahí claramente te dice las dimensiones, te dice para qué es. Y mucha gente pendeja. Porque me iba a pasar así, yo iba a comprar, no me acuerdo qué objeto. Creo que una aspiradora. Y ya cuando vi era una mamadita, güey. Dije, no mames, esa mamada no me sirve para ni madres, güey. Claro. Pero sí he comprado. Por ejemplo, me compré un asiento para mi carro porque mi carro tiene asientos de piel y yo soy de las personas que suda por si hace calor, por si hace frío, por si llueve, por si te entumes, por si no te entumes. Entonces, por todo empieza a sudar. Creo que tú también. Sí. Entonces, me molesto el asiento de vinil porque sudo bien cabrón, güey, pero cabrón. Entonces estuve buscando varios lugares, inclusive hasta estuve pensando en cambiarle el forro a los asientos, pero me dijo mi mujer, no seas pendejo, si lo haces se va a devaluar el carro, no lo hagas y va a quitarle la personalidad. Y me quedé, pues sí, tienes razón, ¿no? Entonces pues le compré como estos de los que usan los taxistas y los microbuseros, que son como que alambritos. ¿Tienes los nombre? Jersey de América. No, güey, no mames. Por cierto, un saludo a todos los que le van a la América. Váyanse a la verga, bola de putos. Homosexuales. Ok. Igual que los que le van al Chivas. Bueno. Y ese se lo compré. No me salió barato, sí me salió como en 600 varos. Pero sí, la verdad, sí me tiró paro en época de calor. Ya no sudé tanto. Sí ayudó. Pero voló lo mismo. Entonces, lo que pagas es lo que tienes, ¿no? Okay. Compré unas como cortinas para las ventanas. Si están gruesas, se pegan al marco de la puerta porque tienen imanes. Entonces son de fácil, de fácil quitapó, ¿no? Por decirlo así. No te metes en broncas. No, está muy bien. Sí, más que nada, y la pregunta fue por qué. Bueno, aparte de eso, por lo que llegué a ver en
en los videos estos, y aparte las madres que te comentaba de de los memes, la de mamá de media. Me enteré también, es Temu, y creo que hay otra por ahí. AliExpress. Shane es de ropa. Shane. No recuerdo, una de esas. Creo que a lo mejor sí es AliExpress también. Shane creo que ya no. Creo que ya no, porque sí estaba dentro de... Resulta que son de las aplicaciones que más información te piden de tu celular. O sea, ¿te saca? O sea, bueno, sí, obviamente. Te piden porque pues ellos están llevando esa información. O sea, en general. Que los cookies, que esto, que la tu galería, que tus contactos, que todo. Navegación, que la chingada. O sea, saben de arriba abajo qué pedo contigo prácticamente. Okay. Entonces, sí hablaba eso porque, pues, lo vi, sí, de hecho lo vi porque este episodio sí lo vi, no lo escuché. También consumo podcast, obviamente, de otros cabrones, de otros creadores, y en este caso fueron de tecnología, que se llaman Nosotros los Clones, y comentaron ese tema, ¿no? Luego por ahí tienen muchos flechazos de, de seguridad, ciberseguridad. Para que por ahí se pongan las pilas, ¿no? Y entre ellos salió eso, ¿no? Sobre que estas aplicaciones son de las que te piden un putero de permisos y prácticamente tu equipo se vuelve vulnerable ante esos desarrolladores. Pero pues ahora sí que pues cada quien, ¿no? Yo la verdad yo estoy conforme con Amazon. Tengo Mercado Libre y nada más he comprado un par de cosas ahí, por cierto. Pero ahí sigue, ¿no? Cuando se ocupa, pues ya le he ocupado chido. Y Amazon, pues tiro por viaje, ¿no? Pero ahí en otras aplicaciones, como que no sé. Mi esposa tiene Shane, ahí también ella sí. Sí, las mujeres les convenció mucho Shane por la ropa, ¿no? Fue lo que les hypeó bastante. Sí, sí. Y no solamente ropa, ha comprado, déjame ver, cortinas también compró, que estaban tan chidas. Como que ya se. Es ya que. Se diversificó. Hace como un año más o menos, como que fue su boom Shane de la ropa. Hasta había gente aquí en México que ya vendo ropa Shane, ¿no? Y mamadas así. Ahí tienen sus localitos, sí, todavía. Ajá, entonces como que ya, ya bajo esa, ¿cómo se puede decir? El auge. Entonces ya ahorita como que ya se abrió a otros, productos, ¿no? De casa, de carros, etcétera. Es lo que estuve viendo. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Yo. Pues sí, no se me hacen malas. O sea, quiero aclarar también eso. No estoy criticando que es mala aplicación por los permisos. No, jamás. Yo lo único que estoy diciendo es el dato que. O sea, estoy comentando lo que me enteré, ¿no? O sea, lo que he visto, porque yo no tengo esa aplicación. Me llamó la atención porque, como que sí venden cosas muy atractivas, ya me aclaraste el punto que, pues obviamente, obtienes lo que pagas. Y pues yo nada más quería comentar eso de lo que me enteré, que pues según son de los que más datos te piden y etcétera, ¿no? Entonces, pues nada más quería comentar eso. Yo no la he descargado, yo no la he probado, ni mucho menos Shane, pero por obviamente comentarios de segundas o terceras personas, pues parece que es una buena opción, así de simple. Mira, más o menos para que sea una idea, hay un güey que es poblano, es Pipope, ahí tu paisano, tu paisano. Ajá. Tiene un canal de YouTube que se llama Denek32 Phoenix. Y este güey promociona mucho cosas tanto de AliExpress como de Temu. Y él habla su experiencia, ¿no? De hecho, dice que compró un iPhone. En, no sé si fue en Temu o en AliExpress. Y que resultó que sí era original. O muy, muy, muy parecido al original, ¿no? Él comentó, dice: pues, si no es original. Pues técnicamente parece original, ¿no? Y ya empezó a decir detallitos. Y pues bueno, al final de cuentas compra. Pero hay muchos videos. Sí. ¿Mande? ¿A poco el sistema operativo sí? Sí. O sea, sí lo aprendió y lo probó. Y dije, cabrón, es técnicamente un iPhone. O sea, ¿metes igual tu iCloud y todo el pedo? Sí. Al menos okay. En lo que lo probó, ¿no? Y ha probado varios teléfonos igual, prueba muchos productos de tecnología. ¿Te acuerdas cuando veíamos a Pontón y a Matu probando celulares? Haz de cuenta que sí. Es igual. Ok. Si quieres luego te paso el link de cuando probó el iPhone. El iPhone que compró en no me acuerdo si fue en
Temu o en AliExpress. Ok. Y lo prueba. Y dice que sí, lo sorprendió mucho. Dice, y a mitad de precio y que la chingada. Entonces estaba bien feliz el güey, ¿no? Y hace muchas pruebas de estos productos de estas compañías. Entonces yo lo que él dice muy claramente es que lean. O sea, vean cómo... qué es lo que van a comprar, ¿no? Que no compren a lo pendejo. Bueno, al menos yo sí lo hago. Si voy a comprar algo, ya sea nada más que en el Mercado Libre, veo el producto, veo toda la descripción, lo leo, lo investigo. Si haya por ahí en línea en YouTube, principalmente lo que son estos unboxing, los checo. Obviamente el detalle nada más es como para ver qué tan funcional es, porque cabe aclarar que todos los pinches videos que he visto de unboxing son bien una hora de putos. Que no te dicen al chile, a mí no me gustó por esto. O sea, siempre, ah, no, sí, es muy buena opción. Y que le eche. O sea, siempre está bien bonito. Así como que no, pues sí, de huevo, si te gustó o no. Pero yo si me dedicaría a hacer unboxing, yo sí lo haría, ¿no? Como, ah, esa chicadera no me gustó, pinche porquería de miel. O no, eso estuvo muy cabrón. Pero bueno, cada... De hecho, encontré ya el video, ¿no? Que dice: me compré un iPhone 13 Pro Max en AliExpress. ¿Me estafaron? Ok. Entonces, aquí iba con todo esto. Se me borró. Hoy se me olvidó tomarme la pastilla de la memoria. Pero bueno. Sí, ya recordé. El punto es de que pues ahí me tienes a mí siempre investigando, indagando, viendo un box y la chingada. Y obviamente también pesa mucho los comentarios de la gente que ya los compró. Obviamente está desde el güey que sí se va muy al extremo, que dice, no mames, pudo ser mejor, y que así como que eres el único que se queja de 20 comentarios que acabo de leer, así como, no mames, ¿no? Pues sí. Pero cuando pasa lo contrario, que nada más un comentario es bueno versus 20 que son negativos, ahí sí, de plano no. Digo, no cuadra. Ajá, así como que no. Pero pues hay mucha gente que también nos hace el favor de subir sus opiniones con fotos, videos, y pues ahí te das una idea también. Y eso es lo que yo siempre hago, ¿no? Cuando voy a comprar en línea. La enorme ventaja también, pero nunca lo he hecho, es de que si recibo un producto y no me gustó, hago la devolución, que eso se puede hacer en Amazon. En Mercado Libre creo que también, ¿no? Hay una garantía. También en ellos, también con ellos. Ok, pero lo que voy a hacer es lo siguiente, de que yo no sé qué tan engorroso se hace este proceso, ¿no? De que, ay, no me gustó, pues háganme la devolución a la verga, la chica. Yo prefiero así como que ir a lo seguro ya, para no andar metiéndome en problemas. Si me gustó y me convenció, pues ya lo pido. Yo cuando me llega ya me puedo quedar así como que de, ah, pues ahí, más o menos, pero pues ahí. Para lo que lo voy a ocupar sirve. O al menos puedo decir, puta madre, ¿no? Llegó mejor de lo que esperaba, pero nunca me he dedicado así como que no, ya, no pues... me gustó, lo quise probar, hay que hacer la devolución. No, fíjate que no, precisamente es a raíz de que yo sí me profundizo antes de hacer una compra. Exactamente, eso es muy importante, yo también hago eso. Pues ahí chécale, te mando el video y para que lo cheques también ustedes. Así busquen el canal de NEC32 Fénix y así viene el título del video, ¿no? O pónganle ahí en el buscador de YouTube, compré un iPhone 13 Pro Max en AliExpress, me estafaron. Y pues bueno, vean el video y hay más. Este cuate no dice esto es bueno, esto es malo. Él dice, pues sirve para esto. Ahí tú... ya te dice, tú sabrás si lo compras o no. Yo no te voy a decir si es funcional o no. Esto me sirvió, mira, así está, hace esto. Y bueno, pues y sí dice, como te dije yo, ¿no? Te dan lo que pagas, ¿no? Tampoco no es que te sea un robo, pero muchos de los productos también sí chafean, ¿no? Lo que sí en AliExpress, y yo sí... hice la compra, fue de un caballero del Zodíaco y sí me llegó sin pedos, eso sí. No, pues sí, o sea, pero la gran mayoría de las que hacen en boxes son así como que muy de barberos. Se pasan de diplomáticos, ajá. Sí, este güey no, este ni fu ni fa, no te va a decir este es culero, no te conviene, no te va a decir, ay, no mames, sí, la chingada. Él te cuenta su experiencia y afortunadamente él siempre le han llegado. Igual a mí todos los productos que he comprado, que pues sí han sido algunos, si tú quieres 7 productos, tanto en AliExpress como en Temu, pues sí me han funcionado. De hecho, ahí en AliExpress hace ya bastantísimos años, cuando todavía no existía eso, mucho antes de la pandemia, AP, vamos a llamar así, nuevo siglo,
nueva cronología temporal, AP, antes de la pandemia, compré un TV Box, estos cuadritos, si te acuerdas, y me funcionó muy bien, me funcionó. Oh, sí, sí, sí. No sé si lo llegaste a ver o en algún momento. No, por eso me hablaste mucho de ello. Entonces, pues me funcionó. También me compré un tecladito inalámbrico, que de repente sí lo utilizo, me salva de algunos problemillas por ahí de dónde saco un tecladito con ratón sin tener que transportar tantas cosas. Pues ese me ayuda bastante bien porque tiene su conexión Bluetooth con su USB que viene interno, ahí lo mismo lo guardas. Entonces está muy bien, la verdad es que lo recomiendo mucho. Okay, que, o sea, hay muchas cosas coquetas que puedes aprovechar en esas plataformas. Así es. Pero bueno, ¿no? Como dices, ¿no? Antes teníamos hasta Tepito, o hasta a los que son de la CDMX, o ¿cómo se llama? San Felipe de Jesús, ¿no? Al mercado Tester. Así es. Al tianguis, más bien. A comprar la fayuca, ¿no? Lo piratón y todo eso, ¿no? Lo clonadito, lo robadito. Ah, su puta madre. Pero bueno. No siempre, de hecho, como que de un tiempo para acá se volvió ya muy caro, ¿no? Sí. Como que se confesiones sí. Estos güeyes, así como. La fama. ¿No? Me costó robármelo. Armelo, pagas al trip. Ah, chinga tu madre. Pero bueno. De hecho, yo he visto productos, yo que me gustan mucho los tenis y tenis de básquetbol, los he visto hasta más barato. Me podrán. No, en serio. Productos originales en Amazon. Obviamente son originales, ¿no? Los he encontrado mucho más baratos en esta página que en esos putos tianguis. Así te lo puedo poner, poder. No lo dudo, no lo dudo. Pero es por eso, porque de unos años para acá sí se han puesto como que muy, muy, muy princesas, ¿no? Muy, muy divas estos cabrones. Que bueno. En fin. Entonces, pues bueno, ya ese formato se está perdiendo. Y afortunadamente, porque quiero creer que vamos a. No, pues la neta no quiero creer nada, ¿no? Te iba a decir que a lo mejor puede ayudar a que no se fomente el comprar robado, pero pues eso siempre va a existir, así de simple. Sí, no, y te quitas esas broncas, esa pena de que tienes que llegar en transporte público o un lugar para estacionarte medio pesado, que tienes que pagar el estacionamiento, a pesar de que los estacionan los carros en pila y a veces pues ni tienen cuidado en estacionarlos, los rayan, etcétera, ¿no? Si van en carro o el transporte público, hay caminar, buscar, ver algún producto que te guste, luego ves, no sé, unos tenis, un pantalón, una camisa, que dices, wow, esa me encanta. Primero, el precio. Dices, bueno, está dentro de mi presupuesto, lo voy a comprar, como esto ya se ha vuelto muy caro. Y segundo, que sea de tu talla. Porque ya cuando dijiste, ay, este güey está como que muy buen precio, a diferencia de los que he visto, y ya vas a comprarlo. Y verde, no tenemos tu talla, bro. Y así de puta madre. Sí, fíjate que voy a contar. No sé si ya le he contado, creo que no. La ocasión que yo iba directo a comprar un teléfono. Necesitaba un teléfono porque creo que fue de la época del Cookie. ¿Te acuerdas del Cookie? Ajá. El G-Cookie. Bueno, pues ese lo desmadré, ¿no? Entonces tuve que ir a comprar otro. A ver, dame un segundito. Ajá. Permítame tantito. Pues sí, entonces, bueno, en lo que llega a poder, pues sí, no sé ustedes, coméntenos su experiencia. Si es que han ido a comprar en estos lugares, díganme si no les ha pasado eso. Y además, pues, estarse cuidando, porque también son lugares donde, pues, tienden a robar, ¿no? La delincuencia está muy a la orden del día en estos lugares, porque saben que llevas dinero, porque saben que vas a comprar, inclusive hasta los mismos, no voy a decir que todos, pero inclusive hasta los mismos de los puestos, si no te pones trucha, te llegan a robar. Lo digo porque ya me ha pasado, le ha pasado poder. Entonces, mejor conviene a mí, al menos, que me evito, a mí me estresa, no sé si, ya lo creo que lo conté alguna vez, pero a mí me estresa ir a las tiendas departamentales. Y que alguien me esté, o en estos lugares, en estos tianguis, que estés comprando y llega una persona a estarte fastidiando, ¿no? De, hey, joven, ¿qué va a querer? Llévate este, bro, y te están hasta tocando. Dices, güey, no mames, no me toques, ¿no? O sea, no es por ser payaso, no es por ser mamón, pero dices, pues no mames, güey, no quiero que me toques, simplemente, ¿no? Entonces, sí, fíjate, sobre este largo, perdón que te interrumpa nada más para presentarlo. Hay que detectar que habemos diferentes tipos de clientes.
no me voy a poner a dar una cátedra de eso, nada más voy a mencionar qué tipo de clientes somos nosotros. Nosotros somos los clientes autónomos, quiere decir que nos gusta prácticamente la mayor parte del tiempo autoservirnos, es decir, llegar, ver, checar más o menos lo que está exhibido. Si ya estamos decididos por algún artículo, nada más llegar y tiene este modelo de tal marca de bla bla bla, no, pues que si sí, a ver dónde lo tienes, cuánto cuesta, ya no necesito más. A lo mejor si me dices, no lo tengo, pero tengo algo parecido, y a lo mejor si yo te doy la carta abierta a decir, a ver, muéstrame y platícame de lo que tú me estás ofreciendo, que dices que es mejor todavía de lo que yo estoy buscando, pues bueno, ¿no? Pero no, a nosotros no nos gusta que nos estén atosigando, que nos estén abrumando, que nos estén chingue, 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 porque si lo hacen, aunque yo ya iba directo a comprar, si haces eso, la neta yo prefiero sentirme cómodo, me doy la vuelta y me voy. Así es. Así de simple, ¿no? Pero, sí, pero bueno, así somos nosotros, somos, así se les llama, clientes autónomos, nada más para que tengan el dato. ¿Cómo? Somos clientes autónomos, o sea que prácticamente nos autoservimos. Ok. O ya vamos directo por el producto, o nosotros mismos empezamos a explorar lo que está exhibido para poderlo adquirir, pero sin necesidad de un asesor o de un pendejo que está ahí chingando a la madre, ¿no? Salvo que tú te acerques y oye, güey, te estoy buscando tal cosa, ¿qué pedo? ¿Dónde está? ¿Lo tienes o no? Salvo ese, pues ya no. De lo contrario, pues no. O sea, si ves que te acercas a un cliente y te dice, gracias, estoy viendo, prácticamente te está diciendo, deja de chingarme, ¿no? Toma tu distancia y deja de chingarme. Así es. Pero bueno. Sí, porque se vuelve castroso. Así es. Bueno, ¿vas a comentar algo más? ¿O prosigo con mi historia? Sigue. No, nada más hacer eso. Era importante. Bueno. Resulta que hace muchísimos años, no sé cuántos años tendrá, yo creo que, bueno, LG Cookie, ¿no? Uh-huh. Teníamos LG Cookie, creo que fue por esas épocas, el chiste es de que le partí su madre. ¿Por qué le partí su madre? Andábamos en esas andares de meterle internet gratis, entonces habría que crasharlo, no sé qué pedo hacerle. El chiste es de que habría que hacer algo al sistema operativo bien cabrón, ¿te acuerdas de eso? De hecho, creo que en el cookie no era necesario. Creo que nada más era meterle el Opera Mini, creo. Y no sé qué otra APK, según recuerdo. Sí. En fin, el chiste es de que chingó a su madre el sistema operativo. A lo mejor por ahí, ¿no? De eso, a lo mejor seguramente pues se le metió algo y chingó a su madre. Entonces resulta que pues me cayó trabajito, ¿no? De la música. Y de hecho creo que fueron como 4 eventos, 12 en viernes y 12 en el sábado con una agrupación. Eso sí me acuerdo perfectamente. Saludos, Adrián. Y la nueva dimensión que me invitaron a esa ocasión, precisamente esa semana valió verga mi teléfono. Y eran en ese momento de las pocas bandas que a las cuales yo iba a trabajar y me pagaban muy bien, Okay. Eran de las poquitas que en esa época me pagaban bien. O sea, afortunadamente, fíjate cómo todo se acomoda. Gracias a Dios. Se acomodan las cosas, se desmadra mi teléfono. Este güey, pues ya no tenía forma yo de que me hablara, ¿no? Pero ese güey tenía el número de mi casa, pues me habló a la casa. Le digo, ¿qué pedo, güey? Tenemos jale ahorita el viernes, el sábado, ¿puedes? Sí, güey. Y ella me dijo, no, pues es que son dos el viernes. Entonces, creo que era en el mismo salón el viernes y el sábado ya eran en dos lugares diferentes. Dije, güey, a donde sea no me importa, güey, pero gracias, güey. Sí, yo jalo, güey, porque no tenía evento. ¿No? Para ese fin de semana. Y dije, sí, bueno, y pedo, yo jalo, güey, acaba cámaras. Total, me cae el domingo, ¿no? Después de esos 4 eventazos, ya bien cobrado y bien reventado por las desveladas, pero pues bueno, me enfoco a irme a, ¿cómo se llama? Es el eje central, ahí a la altura de Salto del Agua, para que los que sean de ahí, de la Ciudad de México, se ubiquen un poquito, yo creo que pues ya no ubican, pero no se perdieron los comentarios, lo que era antes el Cine Teresa, que creo que hoy en día es el Plaza del Celular, un pedo así. La Plaza de Tecnología y del Celular, ¿no? La Plaza de Tecnología del Celular robado, que bueno, antes, creo que cuando fui ya estaba convirtiéndose en eso, apenas andaba en ese proceso, así esa cuestión que fui. Pero estaban muchos vendedores, de hecho, lo debo de reconocer, y sí, pero bueno, ahorita van a escuchar la historia completa. Yo, obviamente, por temas económicos, dije, quiero un buen celular que me dure. Entonces, yo creo que lo conveniente, yo iba con esa mentalidad, voy a comprarme uno de Roberto, ¿no? Porque, pues, uno nuevo va a estar cabrón, van a estar bien pinches caros, cabrón. Entonces, pues, bueno, ya a ver qué encuentro, voy a empezar a checar. Y, pues, yo creo que sí me puedo llevar un buen celular. Entonces, ahí medio empecé a echar ojo en los puestitos estos de Roberto.
Y me fui caminando sobre Lázaro Cárdenas en dirección a la torre. ¿La torre? ¿Qué se fue la torre? Creo que sí. Bueno, me fui como pendejo caminando, ¿no? Okay. Y pues ahí andaba yo buscando celulares y obviamente de los de Roberto, ahí era donde me paraba. Y adelantito hay una placita. Que vendían, es como Plaza Meave, pero más chacalosa, para que te des una idea. En ese momento, no sé si todavía existe ahorita, pero en ese momento ahí había, yo no conocía esa plaza, pero sí sabía que por ahí vendían muchas cosas de Roberto, ¿no? Que era lo que andaba yo buscando. Entonces dije, ay, aquí me voy a clavar. Entonces llego, me meto, y, ¿qué andas buscando? No, pues quiero un celular, ya sabes, el chacaloso que se te empiezan ahí a arrimar. Y yo me quedé así como que puta, no, pues tranquilo, ¿no? O sea, tenía yo relativamente bien guardado el dinero, dije, no hay pedo, ¿no? Dice, no, a ver, ¿qué andas buscando? ¿Qué celular traes? Digo, bueno, porque le pregunté, digo, bueno, ¿y haces cambios un pedo así? Pues, ¿qué celular traes? Digo, pues traigo esta madre, ¿no? Todavía no decía que estaba puteado, ¿no? Apenas le iba a mencionar, pero ya Okay. no decía que así como que, y agarro, yo vi que un güey lo agarró y como que se lo bolsió, ¿no? Así como que lo escondió. Ah, ok. Y pues de todos modos la chingadera no sirve, ¿no? Yo me quedé así como que, pues bueno, en el peor de los escenarios que digo, no, pues, ¿qué? Pues quédate el celular, güey, pues no traigo lana, ¿no? O sea, yo todo eso empezó a flasharme por la cabeza, así cómo reaccionar, porque pues sí, la neta se me vivía en pendejo, y yo de morrito, ¿no? Me fui a meter ahí a la boca del lobo, pues yo bien pendejo, y solo, ¿no? Pues así como que bien campañando la zona, ah, ok, ya me di cuenta de esto. Yo, no, pues es que apenas ando bien, no ando a ver para cuál me alcanza. Y me dice, pero si sí traes dinero, me dice un güey. Y pasa otro pendejo que igual era de otro puestecito y al ladito. Dice, si no traes dinero, llegan a la verga. Me di cuenta que pues andaban pisteando, ¿no? O sea, como que este güey andaba entonadón, ¿no? El güey que cruzó que dijo eso. Si no traes dinero, llegan a la verga. Y donde Así que, de no, pues plano. es que apenas ando bien. Ajá, digo, pues es que apenas ando bien. A ver, si me alcanza para uno. Y si no, pues para ir, pues para ir por dinero ahorita en corto. Pero o sea, ando bien, ¿no? Porque pues mi celular ahorita ya lo quiero cambiar. Y ya se quedó así como que no, pues te puedo, no me acuerdo qué número me dijo, no, pues te lo tomo por tanto. Pero ¿cuál me vas a dar? ¿No? O sea, ya empezó como que ahí la medio negociación. No, pues está pero ya cuando empezó a decir los precios, dije, no mames, en eso están casi nuevos, hijo de tu puta madre, ¿no? Y dije, no, no tengo tanto lana, la neta. ¿No? ¿Para qué te miento? Yo lo único que quiero, pues ahora sí que se puede que tenga wifi. Y si no, pues ahora sí que algo chingón, ¿no? Una tecnología 2.2 que me dure. Y en eso que llega otro cabrón, pues empezaron a alborotar, volteo, y estaba otro cliente que me di cuenta, le estaba reclamando que compró un teléfono, no sé si en esos días o anteriormente, y que le estaba reclamando que no funcionaba, no sé qué madre. Entonces empezaron a hacer de palabras y ponles, güey, que lo empiezan a agarrar a putazos, lo empiezan a ganar entre todos. Pinches manchados. Ajá, y en eso que al güey que se había bolseado mi teléfono agarra y dice, toma. Toma, morro, llega a la verga. Y dije, sí, te voy a hacer caso. Agarré el teléfono y pues me fui. ¿No? Dije, ahí nos vemos. Ay, quédense ustedes. Y yo me fui y dije, qué bueno que no pasó. Digo, a lo mejor, o sea, ya pensando yo mal, dije, a lo mejor si yo me hubiera ido, les digo, no, pues quédate el teléfono, yo me abro, a lo mejor igual y me agarraban a putazos, ¿no? Y buscaban divorciarme y a lo mejor y que sea como hubiera ido, no sé. Le dije, no, es la primera y última vez que yo busco algo de Roberto. Primera y última vez, no lo vuelvo a hacer. Entonces yo ya me fui caminando triste en misma dirección. Así como que, pues ya ni pedo, pues ahorita a ver qué chingados compro, cómo le hago. Pues ya aunque sea, me voy a meter a comprar aquí un pinche teléfono, aunque sea de esos pinches cacahuatazos, ¿no? Un barato de $300. Y que encuentro varios locales, o igual otra placita donde había varios locales de celulares, pero nuevos. Adelantito de ahí, se agarro y me meto, me empiezo a ver, a checar. Ahí empiezo ya ahí a ver. El teléfono, no, pues en tanto, ah, chinga, si me alcanza, ya es nuevo, y no mames, tiene wifi, pues que me clavo, cabrón, hasta el fondo, y pues di vueltas ahí para acá preguntando, a ver, qué pedo con ese, qué pedo con ese, y en cuanto, que la chingada, y ahí fue, si te acuerdas, porque si te acuerdas de él, donde salió el Samsung Chat, Exactamente. teléfono copia del BlackBerry, debo de decir, porque era muy similar. Así es. Pero ya tenía wifi, ya tenía lo del Messenger integrado, y bueno, ¿no? Y o sea, me salió con el presupuesto que yo llevaba nuevo, cabrón, activadito y toda la chingada. Ya, pues obviamente me fui bien feliz a la casa, llegué, lo activé y toda la chingada. No, no, lo eché a andar, ¿no? Y lo estuve explorando y dije, no mames, estoy ya bien feliz con mi nuevo teléfono. Y también en ese fue el primero, bueno, no el primero, sí, o sea, sí el primero donde yo pude navegar con mis propios datos, o sea, ya pagándolos, ¿no?
Yo pagaba, ya me di cuenta que no costaba tanto. Cuando antes batallábamos mucho en ese tema, ¿no? Pero también, ya eso es otro, tela de otro cantar, pero perdón, continúa. Pero bueno, no, ya era para finalizar, que bueno, antes como que buscábamos ahí la manera de colarnos a la red, ¿no? Para navegar. Pero bueno, entonces en este caso, pues es el tip que les doy, nada como comprarte algo nuevo, no estás, ¿cómo se dice? Promoviendo, ¿no? Es que si tú compras algo robado, estás promoviendo los robos, así de simple. Así es. Si a ti o un familiar muy cercano ya lo asaltaron mil y un veces, deja de, tú y, o sea, ya tus familiares valen madre. Tú deja de buscar algo robado, porque eso también me vino a la cabeza después, así como que no mames, ¿no? O sea, ve tú a saber el teléfono de quién yo iba a tener, ¿no? Y quién sabe si le costó un plomazo, un navajazo, o en el mejor de los casos, pues nomás lo entregó ya, ¿no? Y en el caso extremo, pues vete a saber si siga vivo, ¿no? O sea, no, está de la verga. Y ahora, viéndolo de mi lado, pues voy a comprar un teléfono que no sé en qué condiciones esté, que no va a tener garantía. Que al rato lo que le pasó a ese güey, lo que llego y así, como que oye, esta chingadera no sirve, pues me van a romper la madre. O sea, digo, no mames, ¿no? Chingo de cosas. La ventaja es de que ahorita ya hay muchas maneras de poder tú financiar un equipo. Entonces, busca la manera, busca, o sea, obviamente no te estoy diciendo que te compres un iPhone, ¿no? Un pinche teléfono que el S54 y que vale 180 mil pesos. No, cómprate algo que necesites realmente. Bueno, bonito y barato. A tu presupuesto, ¿no? Y tus necesidades. Lo puedes financiar. Hoy en día te lo puedes financiar. Sí, o sea, y dicho ya, ya existen también en línea varias para que no se endeuden con Coppel y ese tipo de tiendas también que son rateras. Existen en línea estas de préstamo como Quesky. Yo lo he utilizado para comprar y sin bronca alguna, nada más sean puntuales en sus pagos, ¿no? Quincenales, el problema es que son quincenales. Pero pues yo no he tenido problema, yo he comprado con Quesky, me he comprado algunos celulares antes de que poder pues me echaras la mano, pero también es una buena opción. Hay otra por ahí que también es parecida a Quesky, pero no me acuerdo el nombre, a ver si te acuerdas cuál es. No, el que sabe de todo eso es tu amigo, el innombrable. Puta madre. Luego se acaba con sus mamás de que exacto, porque esa mamada que es, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es Quesky Pay, creo que se llama, y otra que no recuerdo. Pero sí, o sea, hay de esas maneras, hay otras maneras, en fin. El chiste es de que pues no fomenta no comprar lo robadito, porque al final del día estás promoviendo los mismos asaltos, es el mismo círculo vicioso, está de la verdad. Pero bueno, entonces así mi experiencia. Si tú has tenido que, obviamente, si vives en la Ciudad de México o si de fuera llegaste a visitar y pasaste por esa zona, cuéntanos tu experiencia. Yo sé que pueden comentar muchas experiencias muy malas, pero pues a lo mejor también otras muy buenas, ¿no? Así es. Sea huevo. Lo mismo pienso, Alexa. Entonces, pues nada, ¿no? Pues hasta ahí esa historia y pues ya con esa moraleja. ¿Quieres comentar algo más que tenemos por ahí o ya? De hecho, bueno, nada más para cerrar mi querido poder, porque quedó pendiente que se anunció esa nota que te mandé por WhatsApp, que decía que el siguiente año, 2024, es la última vez que se iba a aplicar el examen de COMIPEMS. Ah, sí, man. Pues no sé si sea bien, para mí se me hace algo tonto, algo de gente débil, de gente cobarde, porque estás compitiendo por un lugar, ¿no? En una buena escuela. Si hablamos del mundo de competencias, en un mundo de donde tienes que ser mejor que los demás o intentar ser mejor que los demás, creo que esa situación de quitar este examen, pues te degrada mucho como persona, ¿no? Y como competente que eres. No sé qué opinas al respecto, porque supuestamente ya lo tenía Claudia, ¿cómo se llama? Claudia Sheinbaum, pronosticado de que pues iba a venir esa parte, ¿no? De pues ya vieron, chavos, así está la situación. El próximo año, pues ya ustedes tendrán la libertad de meterse a la escuela que ustedes quieran. No es cierto, porque va a ser un caos, ¿no? O sea, va a haber escuelas que van a tener mucha demanda, a pesar de que sabes que no te vas a quedar ahí, porque tus papás te van a obligar a meterte a esa escuela. Y las escuelas
que de por sí no tienen demanda, se van a quedar sin alumnado, ¿no? Y de todas maneras van a tener que cambiar, como que para mí, desde mi perspectiva, van a tener que modificar un poquito sus, ¿cómo se puede decir? Sus horarios escolares, no, sus calendarios escolares, para poder aceptar a toda esta gente que participó, no sé, en el poli, y de esos 1,000 personas que participaron para el poli, que se quedaron nada más 100, los otros 900, córrele, córrele que córrele a buscar más escuelas. No sé qué opinas al respecto, se me hace una pendejada para mí. Ok, vamos a hacerle como tú dices, ¿no? De abogado del diablo. No, ni siquiera de abogado del diablo. Simplemente voy a dar mi opinión y comentar lo que hace muchísimos años alguien me dijo. Que de hecho eso salió de la boca de Andrés Manuel López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno de la CDMX, que él precisamente también navegaba con ese estandarte. Entonces yo creo que ahorita la premisa fue de que te voy a dejar este cartucho para que tú puedas impulsarlo y usarlo para tu beneficio, ¿no? Que ya lo está haciendo, por lo que veo. Pero bueno, recapitulando. Desde que era jefe de gobierno ya hacía esos argumentos. ¿Qué fue lo que hizo? Poner instituciones de preparatoria gratuitas, sin necesidad de examen. Tú llegabas, escribías y listo, ¿no? Pero bueno, mucha gente dijo, sí, es que eso es lo que debe ser, porque eso también lo dijo, ¿no?, a Andrés Manuel. Es que en este país, está en la Constitución, tenemos derecho a la educación. ¿Y cómo tú me puedes truncar mi educación si tengo que presentar un examen para poder tener derecho a esa educación? Tengo que presentar un examen. Eso no debería de ser así. Yo tengo que tener acceso a la educación sin el examen. Eso era su argumento. Que por un lado digo, se me hace válido. Creo que el argumento es bueno. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Por qué se hace esto? Al menos por lo que yo tengo conocimiento. Obviamente no dudo y me van a empezar a decir. Sí, yo sé que hay temas también de ¿cómo se llama este pedo? De corrupción, ¿no? Hay temas de un chingo de estas cosas de mal manejo de estas ondas. Pero la intención principal que puedas tú tener acceso a un examen de admisión es porque resulta que no hay cupo para todos. En esa institución no hay cupo para todos. Entonces, si tú dices, me voy a meter a estudiar dame una escuela, el CCH Vallejo, ¿no? El CCH todavía sí, solo de la UNAM, ¿no? Sí. Bueno, chingues, me voy a meter a estudiar a la CCH Vallejo. Pero así como tú, van a querer 10 millones de chavos, ¿no? Porque se les hace la mejor escuela, porque se les hace no sé, por lo que tú quieras, pero van a querer meterse a estudiar a esa escuela. Por la famita, no sé, pero van a querer. ¿De dónde vas a meter 10 millones de estudiantes ahí, cabrón? Obviamente a lo mejor exageré en el nombre, pero la capacidad de CCH Vallejo, por nota que nada más es de, no sé, 2,000 estudiantes, ¿no? Pero ya te cayeron pues un putero más, ¿dónde los vas a meter? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo resuelven esto? Ah, pues vamos a meter un examen donde nada más va a haber tanto cupo, obviamente para que estén cómodos. Y yo creo que pues es mejor que tengas un aula con ¿qué te gusta? 30, 40 alumnos a que las sabotees con 80 cabrones ahí. No es ni cómodo, ni seguro, ni nada. Entonces, por un lado digo, sí, tienes razón el hecho de que todos tenemos acceso a la educación. Pero por otro lado te digo, güey, las escuelas no están preparadas para la capacidad de... Pero por eso, pero cada escuela tiene su matrícula ya prediseñada de tantos años que se han trabajado. Ahora la matrícula estudiantil ha bajado. Ese punto de auge en lo que los matrimonios tenían más de un hijo ya pasó, fue en los años 80, 70, 80. De los 90 para acá ha bajado mucho el porcentaje de población infantil. Exactamente. Entonces, digo, no porque quiera que abogue que se queden en esas escuelas. No me voy a ese lado, poder. Me refiero al punto de que, pues bueno, si Juan Pérez no es apto porque no se preparó, porque no estudió, porque no tuvo la disciplina, porque no tuvo los conocimientos para quedarse en un CCH, pues con la pena, papi, te queda un Conalep, te queda... Exactamente, para allá iba.
O sea, por un lado digo, sí, está en la Constitución derecho a la educación, por otro lado digo, pues es que se tiene, o sea, estoy poniendo la contextualidad, pero también estoy de acuerdo en el que si tú no eres apto para entrar a una institución a la cual tú requiere alto crees, nivel. Ajá, ¿por qué? Porque obviamente tú sabes que un CCH o una... Ponle un CCH, que era, antes eran vocacionales, ahorita creo que ya son CCH, que obviamente que es el poli, son, puta, o sea, son de alto nivel, son de las mejores escuelas en México. Son las mejores escuelas en México. Así es. ¿No? Entonces, y tú no eres apto, ¿cómo chingados quieres entrar a una escuela de alto nivel? Y eso, por ejemplo, me pasó a mí. Yo vengo de una preparatoria abierta. Lo digo sin pena, o sea, la neta. Cuando yo presento mi examen de admisión al poli, me quedo en mi segunda opción, gracias a Dios. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque mi primera opción era telemática, en el Nupita. ¿Pero qué te crees? En esa escuela asumen que tú ya sabes derivar e integrar. O sea, desde que tú llegas, a todos los que ya entraron aquí a telemática en Nupita, todos saben derivar e integrar. Entonces no voy a perder mi tiempo en eso, así que vámonos con el plan de estudios a rajamadres. A la chinga. Obviamente. Ajá, entonces ahí sí, desde el primer semestre hubiera tronado a chingar a mi madre porque yo no lo sabía. Pero llego a mi segunda opción, que fue en ECIME, y ahí dicen, bueno, vámonos. Es prácticamente la carrera, es muy similar, no igual, pero sí muy similar. Pues bueno, aquí vámonos más leves, vamos a enseñarles a derivar. Vamos, bueno, de hecho desde antes, vamos a enseñarles límites, vamos a enseñarles a derivar, vamos a enseñarles a integrar. Y así, ¿no? Progresivamente. Pero si yo, güey, o sea, imagínate, si tú ni siquiera sabes cuánto es, los leyes de los signos, no la jerarquía de las expresiones que está en el Facebook, se están agarrando a putazos nomás porque no entienden, cabrón. ¿Qué y es luego una jerarquía? Por viaje. Sí. Exactamente. ¿Tú, cómo tú pretendes meterte en una puta escuela de estas? O sea, también lo entiendo que digo, o sea, sí, o sea, es válido el argumento de que todos tenemos derecho a la educación, pero también es válido el argumento de decir, güey, tú no eres apto para esto, ¿no? Y es, te gusta, sí, pero no tienes la capacidad. Búscate algo más. Y es válido. Pero es que ni siquiera, ¿cómo vas a saber si no es apto si no me dan la oportunidad? Güey, porque si toda tu vida ni siquiera has sido bueno en matemáticas, ¿cómo crees que vas a ser un pinche ingeniero? No sé, lo que quieras, civil. O vas a ser médico. Es que yo quiero ser médico porque no. Y he escuchado a mil gente. Es que yo quiero ser enfermera o quiero ser doctor porque me gusta ayudar a la gente. Güey, ¿te gusta ayudar a la gente? Ve y dales de comer a los de la calle, dales resguardo, no sé, ayuda de esa manera. ¿Te gusta ayudar a la gente? Pero la neta, estás por la verga en la escuela, no te metas a medicina, güey. No le quites el lugar a un cristiano que sí te está dando el todo por todo. Así te lo pongo, ¿no? Pero bueno, así es mi óptica y esa era mi opinión, ¿no? De que a qué estoy más a favor, a que si los aptos tienen que ir a las escuelas para las que son aptos. Sí, eso sí. Obviamente hay mucha gente que se mete al TEC de Monterrey y todas estas universidades de paga que también son muy cabronas, pero pues es real, pagas por tu calificación prácticamente. No digo que no tenga su complejidad, sí lo tienen, claro, pero vaya, o sea, es muy diferente el grado de exigencia. Esa es la respuesta, porque conozco gente que ha salido de esas universidades de paga muy cabronas. Y cuando les digo, oye, es que yo en el poli, en tal semestre esto, tú, no, pues ya casi en el octavo, lo que no mames, yo lo vi en segundo semestre, tú lo viste hasta octavo, qué pedo. Oye, variable compleja, yo lo vi en tercer semestre, tú, no, pues, ¿qué es eso? Ni siquiera he visto, es que es tronco común, cabrón, no mames. O sea, para que se den una idea, no, nada más, ahí les dejo el dato. Pero bueno, pues así las cosas, esa es mi opinión, yo no estoy a favor ni en contra. Creo que sí estoy más en contra de que quiten el examen, ¿verdad? Pues sí. Porque sí, yo creo que sí es necesario que... Lo único que, no, que sí... Olvídate de la competencia. Yo voy más al tema de no te lo mereces. O sea, el que se lo merezca debe de estar. El que no, a la verga. O sea, así. Más bien, lo que sí está mal de ese examen es de que a muchos chicos hacen... cuando van a hacer el examen, les dan sedes muy lejanas. O sea, yo siento que deberían de administrar, gestionar esa parte de los para que a los estudiantes no les quede que yo que vivo, no sé, en la Gustavo Madero, no me toque hasta Milpalta y eso hasta el cerro, ¿no? Yo que vivo en Azcapotzalco, que no me toque hasta casi Ciudad Neza, ¿no? Iztapalapa. O sea, yo siento que más bien ese es lo que deberían de arreglar. Ya lo de la competencia, yo creo que sí tenemos que tener competencia, sí o sí.
para tener estándares de calidad, pero bueno. Y es más, eso lo venimos arrasando a partir del momento en el que ya desde, creo que primaria, ya no puedes reprobar a ningún alumno, ¿no? Así es. ¿Cómo? O sea, todo lo quieren facilito y a la boca. Vas a tener un título que no vas a saber ni cómo trabajarlo, así como que no mames. Va a ser un país de Peña Nietos. Eso está cabrón. Espérate que se viene toda una corrida de generación de güeyes que estudiaron la carrera en línea. Aparte. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir? O sea, ahorita estamos precisamente con esta generación, con la última colilla de generaciones que le echaron huevos a la escuela. Esa es la última. Así es. Ahorita ya viene toda la bueno, en fin, ya no vamos a mencionar nada porque luego se ofenden mi generación de cristal. Sí, vámonos mejor, mi querido Poder Latino. Fue un placer haber platicado contigo. Y bueno, este tema que da, a lo mejor da para más, pero no queremos tomarlo de manera. Se puede prestar personal o meterse en camisa de once varas. Exactamente. Nada más es nuestra opinión, nuestra percepción. Pues cada quien tómelo como quiera, ¿vale? Pues vámonos, mi querido Poder. Yo soy el Dracón y nos vemos hasta la próxima. Bueno, ahorita gracias por escucharnos hasta este momento de su podcast favorito Toma Libre. Los Latinos nos escuchamos en la. ¡Vámonos! ¡Chao, chao! ¡Ay! Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.